pero que de alguna manera calza bastante bien para el problema que tienen los agricultores hoy día, que producto de las lluvias que tuvimos hace algunas semanas, ¿ya? Así que me presento, como ya lo hizo Jorge, mi nombre es Fernando Maya, yo soy subgerente del segmento PYME en Banco Estado. Me acompañan algunos colegas del Banco Estado de áreas comerciales, áreas de riesgo, por lo tanto, ahí somos un equipo que está acá con ustedes preparado para mostrarles la información que tenemos, para mostrarles los productos y las condiciones de este nuevo FOGAPE Reactiva, pero también para responder algunas preguntas que surjan, algunas dudas que tengan respecto al producto y obviamente respecto a la oferta que tenemos como Banco Estado. ¿Ya? Así que háganlas por el chat, tal como lo indica Jorge, y cualquier duda las vamos respondiendo al final. Voy a proceder a compartir la presentación para ya comenzar a exponerla. ¿Ya? Ahí. Bien. Espero que se vea bien. Así es. ¿Ya? Yo entiendo que se ve, así que Jorge, tú me dices. FOGAPE Reactiva, como les decía, la idea es presentarles hoy día este producto que es el FOGAPE Reactiva, que es un producto transversal de todos los bancos. ¿Por qué? Porque esto, como muchos de ustedes conocen, es una iniciativa del gobierno que busca potenciar la reactivación en las pymes a propósito de la pandemia, esta pandemia que nos azota desde el año pasado y que ha afectado mayormente, obviamente, a las personas en el mundo, pero también a las empresas y sobre todo a las micro o pequeñas empresas, ¿ya? Que son las que tienen menos espalda para poder aguantar situaciones tan complejas como esta. Si bien este FOGAPE Reactiva fue creado con esa intención, también es un muy buen producto que nos sirve para otras contingencias como las lluvias, ¿ya? Las lluvias que tuvieron ustedes, empresas agrícolas, y que de alguna manera hicieron cambiar un poquito las proyecciones de este año y de alguna manera también les hace requerir herramientas distintas a lo que tenían planificado, ¿ya? Así que vamos a hablar de FOGAPE Reactiva transversalmente y después podemos llegar y con sus preguntas a un poco más específico a lo que necesitan por el mundo agrícola, ¿ya? Como les comentaba, este es un producto que está definido por ley, o sea, que el gobierno impulsó, que se obtuvo la ley y que hoy día está vigente en la mayoría de los bancos, ¿ah? Nosotros como Banco Estado somos un banco que también, obviamente, por nuestro rol, se sube y se integra con mayor fuerza, no sé si con mayor fuerza, pero con mucha fuerza a este programa, porque nos interesa la reactivación económica del país, dado nuestro rol social, ¿ya? ¿Qué es el FOGAPE Reactiva? Para quienes no lo conozcan, es un programa especial de financiamiento con una garantía estatal bien especial, ¿ya? Esta garantía estatal cubre bastante más los créditos que en condiciones normales, ¿ya? Esa es la gracia. Voy a pasar más adelante a comentarles cuál es la cobertura de esta garantía, ¿ya? Este crédito sirve para clientes y no clientes del banco. Esa es una pregunta que nos hacen mucho en nuestras charlas, no, porque muchos clientes asumen que pueden ir solamente a su banco a pedir este crédito. No, podrían pedirlo en cualquier banco. Y nosotros también aceptamos que la postulación sea para clientes, pero también para no clientes. Muchos clientes esperan cambiarse a Banco Estado por un tema de seguridad, por un tema de tradición, por un tema de cobertura. Por lo tanto, sí podemos recibirlos acá, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este crédito? El gobierno lo plantea como un crédito para la reactivación, para la recuperación de la economía y que de alguna manera busca impulsar nuevamente el país y que de alguna manera nos vayamos poniendo en marcha, ¿ya? Este programa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque no es necesario, no es que el programa dure hasta un mes más, sino que dura todo el año y ustedes van a poder solicitar este crédito durante todo el año, ¿ya? Este crédito tiene una gran diferencia con el FOGAPE COVID del año pasado, ¿ya? Que todavía está vigente, pero tiene una gran diferencia. Tiene varias diferencias, pero una de las más importantes es que no es exclusivamente para capital de trabajo. Recuerden que el FOGAPE COVID del año pasado era exclusivamente para capital de trabajo y estaba con un determinado plazo de 48 meses máximo, ¿ya? No, este crédito sirve, además de capital de trabajo, sirve para tomar inversiones, ¿ya? O sirve para refinanciar los créditos que ustedes tengan con sus bancos, ¿ya? Llámese
el crédito Fogape COVID del año pasado o cualquier otro crédito que tengas con el banco. ¿Ya? Eso es bien importante porque las condiciones en precio muchas veces para el refinanciamiento son mejores ahora de lo que ustedes tenían con un crédito anterior. Por lo tanto, ahí se tiene que hacer una evaluación, ustedes mismos tienen que hacer una evaluación de qué le conviene o pedir asesoría a algún ejecutivo que les ayude. ¿Ya? Para ser bien detallado, en caso de inversiones, este crédito sirve para comprar maquinarias, maquinarias agrícolas, obviamente, en su caso, equipos, vehículos, instalaciones para el packing, etcétera, ¿ya? También opera con leasing, por lo tanto, esta también es una novedad frente al crédito COVID del año pasado, ¿ya? También sirve el refinanciamiento, como les comentaba, tanto para operaciones anteriores que tengan cobertura de garantía como aquellas que no lo tengan. Por tanto, también sirve para eso. Y seguimos también con el capital de trabajo, que pueden ser compra de insumos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pago a mano de obra, combustible, compra de materiales para cosecha, etc. ¿Ya? Esos son los tres objetivos por los cuales se puede solicitar este crédito ahora. ¿Ya? Pueden acceder, primero ya lo dijimos, clientes y no clientes. Y en este caso, personas naturales o jurídicas, llámese RUT de personas o RUT de 50 millones hacia arriba, que sean empresarios cuyas ventas netas anuales no excedan el millón de unidades de fomento. ¿Ya? Ese es el programa está dirigido a estas empresas. ¿Cuáles son las condiciones de este crédito? Aquí hay algo bien interesante porque la tasa de interés es bastante baja. ¿Ya? Si bien es mayor a la tasa de interés del crédito Fogape COVID anterior, pero sigue siendo una tasa baja, una tasa conveniente, sobre todo para las empresas más pequeñas. ¿Ya? Esta tasa se fijó en términos anuales en un 7,2 más TPM, que en resumidas cuentas significa que la tasa de interés para este crédito es de un 0,64 mensual. ¿Ya? Como referencia, las tasas en microempresas están sobre el 1% mensual y las tasas en pequeñas empresas están cercanas al 0,8% mensual. Por lo tanto, este crédito fija una tasa que es bastante conveniente, sobre todo para micro y pequeñas empresas. ¿Ya? La garantía estatal del Fogape, por eso es especial este crédito, tiene una cobertura de máximo 90%. O sea, ¿qué significa eso? Que el gobierno, que el Estado, garantiza a las empresas hasta en un 90% de cobertura, ¿ya? Y sin costo para el cliente. Aquí no hay pago de comisión para el cliente como lo es en el Fogape normal. Aquí no se paga comisión, ¿ya? Y en el Fogape normal las coberturas llegan máximo hasta un 75-80%. ¿Mm? Otro tema importante es que beneficia a ustedes como clientes que sin impuesto de timbre, sin pago de impuesto de timbre de estampillas y no tiene costos de prepago, ¿ya? Condiciones bien importantes porque eso hace la diferencia entre un crédito u otro. ¿Ya? ¿Cuál puede ser el plazo del crédito? El plazo máximo de financiamiento va a ser hasta 84 meses, o sea, hasta 7 años. Este crédito puede llegar hasta 7 años. ¿Mm? En el caso de capital de trabajo puede llegar hasta 48 meses y en el caso de inversión puede ya extenderse a los 7 años o si fuese refinanciamiento. ¿Ya? Algo bien especial que si ustedes toman este crédito, el primer pago va a ser a 6 meses de haberlo tomado, ¿ya? O sea, si ustedes toman este crédito, ya sea para inversión, capital de trabajo o refinanciamiento, van a tener al menos 6 meses sin pagar la cuota, lo cual es una gran ventaja porque les da respiro frente a la situación compleja que estamos viviendo ahora, ¿ya? Y en el caso, eso para los calendarios mensuales, pero en el caso que ustedes tengan alguna actividad que sea anual, de estacionada anual, por ejemplo, en esos casos el calendario de pago, o sea, no se va a pagar la cuota hasta el mes 12, ¿ya? Bueno, o sea, ustedes si tienen una actividad de pago mensual, los 6 primeros meses no pagan la cuota. Si ustedes tienen una actividad de pago anual, ustedes los primeros 12 meses no pagan la cuota, ¿ya? Esto está para actividades de ese tipo o para actividades definidas por el Ministerio de Economía por el gobierno como mayormente afectadas. Recuerden que hay un listado de actividades donde están los turismo, restaurantes, centros de eventos, que están definidas como actividades mayormente afectadas por el COVID y que tienen una condición especial en este crédito. ¿Cómo calculamos el nivel de venta de la empresa para poder hacer una evaluación? Esto es bien importante porque, si bien no es el detalle específico, pero de alguna manera les da a ustedes luces de cómo el banco los va a evaluar. ¿Ya? Aquí nosotros elegimos el mejor periodo de venta de estos 4 periodos que se muestran en la pantalla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entendemos que una empresa puede ser afectada por la pandemia el año pasado, pero hasta antes de eso
sus ventas eran bastante altas, ¿ya? Por lo tanto, queremos mirar el momento de la empresa que no fue afectado por la pandemia. ¿Por qué? Porque entendemos que después de la pandemia deberíamos llegar a esos niveles nuevamente, o la empresa debería llegar a esos niveles de venta, ¿ya? Aquí se pueden tomar las ventas de los últimos 12 meses, se pueden tomar las ventas del calendario 2020 o 2019, o que lo especial de este crédito también, se pueden tomar las ventas entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2019. Esto es antes del estallido social, ¿ya? O sea, si usted tiene una empresa que fue muy afectada por el estallido social y después por la pandemia, nosotros como banco vamos a evaluar sus ventas antes de ese periodo. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí usted vendía normalmente y en algún momento futuro, que esperamos que sea bastante cercano, va a volver a esos niveles nuevamente, ¿ya? Así que esto es para que ustedes tengan claridad de cómo en el banco estamos evaluando. O sea, no evaluamos la empresa por el periodo anterior necesariamente, sino que como el mejor periodo de venta para poder evaluarlo bajo eso, ¿ya? ¿Cuáles son los montos máximos por según crédito? Que esto nos han preguntado bastante. En el caso de crédito de trabajo puede llegar hasta 3 meses de venta. Y obviamente determinado por la capacidad de pago que tenga cada empresa, ¿ya? Y la inversión va a ser según la evaluación de capacidad de pago. O sea, no hay límites en este caso, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para poder optar a FOGAPE Reactiva? No poseer mora superior a 29 días en el sistema financiero y una mora mayor a 60 días en banco estado, a la fecha de curso del financiamiento para los créditos que nombré anteriormente, ¿ya? Y obviamente este financiamiento está sujeto a los requisitos del reglamento FOGAPE y las políticas de crédito del banco, ¿ya? Que de alguna manera lo hemos comentado acá, pero vale la pena recordarlo. Algo súper importante y algo que nosotros estamos recalcando harto en nuestra presentación, en todo el contacto con nuestros clientes, es que si usted está pensando en evaluarse por este crédito, si usted está pensando en solicitar evaluación financiera, lo invitamos a compartir su carpeta tributaria con nosotros, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que usted en el servicio de impuestos internos puede ir y puede elegir una opción. De hecho, ahí mismo hay un manual para hacerlo, o en nuestra página web hay un manual, donde usted puede elegir compartir su información financiera con los bancos, ¿ya? Con cualquier banco. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque si usted hace ese trámite y comparte su información financiera, los bancos, en este caso Banco Estado, pero los bancos pueden tomar esa información y, de alguna manera, evaluar proactivamente un posible crédito y poder comentarle a usted en 2 días, 3 días, en una semana, pueden decirle si usted es factible que le chequemos un crédito o no, ¿ya? Esto todo en formato digital, por lo tanto, es súper necesario y con esto también evitamos que vaya a la sucursal. Entonces, repito, súper importante que nos comparta su carpeta tributaria a través del servicio de impuestos internos, que vea dónde están los bancos, que marque Banco Estado. No, puede marcar cualquier banco, pero si es con nosotros, que marque Banco Estado. Con eso nos da permiso para mirar su información y con eso podemos hacer una evaluación proactiva de un posible financiamiento para su empresa, ¿ya? Veamos cómo postula Banco Estado, cómo de alguna manera usted, si ya se decidió pedir este crédito, llega y se contacta con nosotros. Todas las postulaciones al banco las estamos haciendo a través de nuestra página web, ¿ya? Eso para que todos lo tengan claro y no vayan a una sucursal a pedir el crédito porque esto se hace a través de la página web, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se ingresa al RUT de la empresa, ¿ya? Se valida que no es un robot. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es primero pedirles algunos antecedentes de contacto, si es que no los tenemos, pero vamos a evaluar si tiene algún financiamiento preaprobado. Ya tenemos algunos clientes ya preaprobados, por lo tanto, podría ser que usted también tuviese esa posibilidad. Si es así, le va a aparecer esta pantallita de la izquierda de la pantalla, donde le vamos a indicar que tiene una oferta preaprobada, que vamos a entender dependiendo de las condiciones del crédito. Si un crédito muy grande no lo podemos hacer, pero si es un crédito que cumple las condiciones para cargar en la APP del Banco Estado, lo vamos a cargar ahí. Si no, lo va a contactar un ejecutivo de vuelta para decirle usted tiene un crédito preaprobado y va a ver las condiciones y va en el resultado positivo de esa experiencia, va a cursarles el crédito, ¿ya? Si, por otro lado, que es el caso contrario, usted tiene algún problema que no califica por el reglamento, o no califica de acuerdo a las condiciones macro que yo le he comentado acá, le vamos a comentar el tiro también, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hemos hecho aprendizaje de los procesos anteriores y una de las condiciones que nos piden mucho los clientes es que
la respuesta sea rápida, ¿ya? Que la respuesta positiva sea rápida, pero que también la respuesta no tan positiva o negativa sea rápida, para que ustedes también se programen con eso, ¿ya? O en su defecto puedan también entender por qué la respuesta es negativa, arreglar ese problema y volver al banco a pedir un crédito, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo así. Estamos dando la respuesta automáticamente para los que no califiquen para este crédito, para que puedan mejorar su condición o para que entiendan que no pueden acceder al crédito y se programen de otra manera, ¿ya? Si no aparecen estas dos condiciones, o sea, si usted no tiene un crédito preaprobado o no está rechazado, le vamos a pedir más información. ¿Por qué? Porque eso indica que los filtros iniciales los pasa, pero necesitamos un poco más de información para evaluar su solicitud. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, los datos de contacto siempre, ¿ya? Donde ahí queremos entender el rubro, las ventas aproximadas, y cualquier dato que nos sirva para poder devolverles una evaluación, ¿ya? Automáticamente, ¿ya? Le vamos a preguntar también qué quiere. Si quiere capital de trabajo, si quiere inversión, o si quiere un refinanciamiento, o si quiere los tres, ¿ya? Ahí la idea es marcar y qué monto de crédito está pidiendo, ¿ya? Y le vamos a recordar el tema que yo les comento, puede hacer su declaración de IVA y que nos comparte la carpeta para nosotros poder ver esa información, ¿ya? De hecho, si no lo hace durante 7 días, nosotros le vamos a recordar que para nosotros es muy necesario hacerlo, ¿ya? Y en 7 días, si no lo ha hecho, la verdad es que vamos a caducar la solicitud y usted va a tener que ingresar una nueva solicitud, ¿ya? Y nuevamente le vamos a pedir la carpeta tributaria, ¿sí? Porque es necesaria para hacer la evaluación, ¿ya? Todo esto va a llegar y va a, de alguna manera usted se va a dar cuenta que está ok y está bien hecho el proceso, que le va a llegar un mail, ¿ya? Indicando que la solicitud ha quedado registrada, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Hace la solicitud, nosotros, para que ustedes lo entiendan bien, nosotros hacemos evaluaciones semanales. O sea, todas las solicitudes que nos llegan la semana anterior, las evaluamos el día domingo, el día lunes, hacemos una evaluación completa y devolvemos esa respuesta al cliente, ¿ya? O sea, máximo en una semana nosotros podríamos tener una respuesta, ¿sí? Eso como máximo. ¿Cómo vamos a la respuesta? Lo vamos a llamar o le vamos a mandar un correo, ¿ya? Pero también puede ir consultando su respuesta en bancostado.cl. Recuerden que hay aquí en rojito, el botón rojito dice, consulta tu estado aquí. Ya, ahí se puede consultar. O en el caso de una empresa ya más grande, sobre las 100.000 UF, puede consultar directamente con un ejecutivo de banca mayorista, ¿ya? En general, las empresas más grandes que trabajan con nosotros tienen un ejecutivo muy cercano, ¿ya? Así que esas son las vías para poder conocer el estado de su evaluación, el estado de su crédito, ¿ya? Eso como terminando ya la forma de ingresar la solicitud, pero también como condiciones del crédito. La verdad que creemos que un crédito que da bastantes ventajas para las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Como Banco Estado nos hemos propuesto, ojalá atender a la mayor cantidad de empresas, ¿ya? Clientes y no clientes del banco, y estamos trabajando harto para eso. O sea, ya el proceso de alguna manera lo hemos ido trabajando en estas 2 semanas que llevamos con el reglamento y creemos que tenemos un proceso bastante aceitado que le podemos dar respuesta rápidamente, ¿ah? Solo un dato, ya llevamos más de 15.000 créditos entregados de Fogapre Reactiva, por lo tanto eso nos dice que esto está funcionando y que podemos, de alguna manera, atenderlo, podemos evaluar su solicitud, sobre todo en estos momentos complejos que están pasando, llámese por pandemia o por la condición especial de lluvia, y que también tenemos un equipo especializado en el mundo agrícola que puede atenderlos y puede atender sus necesidades. Así que eso, ahora, Jorge, si quieres pasamos a las preguntas, yo voy a sacar la presentación. Muchas gracias, Fernando. Por tu presentación. Por supuesto, tenemos consultas, algunas generales, algunas particulares con respecto a casos de cada uno, y yo entiendo que si las colocaron es porque también quieren que las demos, así que me doy el permiso, sí, para, claro, para poder avanzar. Vamos a reiterar algunas cosas también que nos han preguntado. Ahora empezaron también el cuerpo de preguntas importantes. Perfecto. Sí, mira, Carlos Vázquez, que fue una de las primeras personas que llegó al evento, pregunta, ¿Fogape Reactiva se cursa solo en moneda pesos? Y lo mismo, sí, que pregunta Héctor Rus también, sí. Claro, cuéntame. Sí, en nuestro banco es solo moneda pesos.
¿Ya? Desconozco lo que la oferta de los otros bancos, pero nuestro banco es solo moneda pesos. Sí, cuéntame también la primera pregunta que llegó y prefiero hacerla de Álvaro Gatica, por si alguien llegó tarde al evento, es ¿cuál es la tasa que cobra Banco Estado y los plazos? Tú lo mencionaste al principio, a ver si lo puedes Lo también reiterar. ratifico. Sí. Sí, la tasa es un 0,64 mensual. ¿Ya? Esa es la tasa. Y los plazos para capital de trabajo puede ser hasta 48 meses y para inversión o refinanciamiento puede ser hasta 84 meses, o sea, 7 años. Sebastián Bejares pregunta, bueno, buenos días Sebastián, para ver el monto máximo del crédito y tengo ventas anuales o concentradas en 2 meses del año, ¿cómo se calcula el monto máximo? ¿Te acuerdas que también lo mencionaste un poquito? A ver si lo puedes reiterar también, por favor. Sí, bueno, el monto máximo va a depender de su capacidad de pago, ¿ya? O sea, la capacidad de pago, ¿qué es? En términos simples, es cuál es la cuota que puede pagar el empresario según los ingresos que recibe, ¿ya? O sea, si él en un año gana, o sea, 100 millones de pesos en el año y su cuota es anual, va a ser un porcentaje, esos 100 millones los tiene que distribuir en todo, pues en su empresa, en su gasto personal, en la renta, en todo. Por lo tanto, va a ser un porcentaje de esos 100 millones que usted puede destinar a pagar una cuota, ¿ya? Esa capacidad de pago se mide de acuerdo al rubro, pero en general bordea un 25% aproximado del ingreso de la empresa, ¿ya? Hay condiciones especiales, insisto, pero así como en resumen, se acerca al 25% de lo que le ingresa del ingreso que tiene la empresa. De acuerdo. Acá también algo bastante técnico computacional. Mauricio Donoso nos pregunta, ¿la solicitud puede operar como un simulador? ¿Tienes una No. interfaz así como cuando uno pide como ciudadano un crédito de consumo? ¿Cómo funciona eso? Sí, no tenemos el simulador en la web que le permita al cliente ver la cuota que va a pagar. No lo tenemos. Lo que sí lo tenemos internamente, por lo tanto puede acceder por la página web y los vamos a contactar de vuelta y le vamos a dar más datos del monto y de lo que está pidiendo y ojalá la cuota, pero no lo tenemos en línea. No alcanzamos a eso. No, no, de acuerdo. A ver, voy a ver acá el nombre. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Mi ejecutivo me dice, comenta Jessica, que tengo un Fogape Reactiva preaprobado, pero no sabe tiempo va a durar ese Fogape Reactiva preaprobado. Sí, es buena pregunta porque ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, en este caso, un crédito Fogape preaprobado va a durar hasta que la pyme de alguna manera incurra en alguna morosidad o en algún problema que tenga y no podamos darle el crédito preaprobado, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque no tiene una fecha de caducidad, no es que en la próxima semana se termine, ¿ya? Esto, como yo les digo, va a estar todo el año y si las condiciones de Jessica le dieron para tener un preaprobado, mientras esas condiciones no se empeoren o no se compliquen, el preaprobado va a estar, ¿ya? Ahora, yo le recomendaría que si tiene un preaprobado y necesita dinero, que lo tome lo antes posible. ¿Por qué? Porque por cualquier situación futura, su situación financiera podría complicarse y podríamos tener que dejar de ofrecerle un preaprobado, ¿ya? Bien, estoy buscando más preguntas, que hay varias, y también recuerden que cuando se inscribieron ustedes, los asistentes, también había un cuadro de comentarios que mientras responda Fernando la próxima pregunta, la voy a buscar a ver si encuentro también algo interesante. Pese a que siguen llegando preguntas acá. Juan Chacón, socio de PDFruta, un fuerte saludo nuevamente, que nos vemos. Buenos días. En el caso de capital de trabajo con cuota anual, por la naturaleza de nuestro negocio, ¿cuántas veces se puede postular este FOGAPE? Que es una pregunta que también era similar, Fernando, a lo que nos habían comentado en el chat de una persona de cerca ¿Ya? de 79 años que ya había tomado el FOGAPE y ahora por el tema de las lluvias quiere tomarlo. Básicamente es eso. El tema de... Ay, se me fue la pregunta de Juan. En el caso de capital de trabajo con cuota anual, por la naturaleza de nuestro negocio, ¿cuántas veces se puede postular a este fogape?
Mira, el FOGAPE no tiene una restricción de número de postulaciones, ¿ya? Aquí separemos dos cosas. Uno, yo no sé si el cliente me está hablando del FOGAPE anterior del año pasado o de este FOGAPE reactiva. Me imagino que es más, está hablando del año pasado, ¿ya? Si lo tomó el año pasado, puede volver a tomarlo este año también, ¿ya? Eso puede ser. O sea, podría hacer dos cosas. Uno, refinanciar el anterior. O podría tomar un crédito nuevo, FOGAPE reactiva, o sea, quedar con dos FOGAPE. Ahora, ¿cuántos FOGAPE va a pedir? Va a ser lo que el fondo de garantía pueda asignarle como cupo a esa empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es distinto que si usted tiene un cupo destinado por FOGAPE, de acuerdo a su nivel de venta, no sé, pues de 20 millones, como ejemplo. Y usted tomó un FOGAPE el año pasado de 5 millones y este año de 5, o sea, le queda un disponible de 10 millones. ¿Ya? Así es un poco el juego, ¿ya? Por lo tanto, va a poder pedir la cantidad de FOGAPEs que el monto disponible de cobertura le permita, o sea, perdón, de la garantía le permita optar, ¿ya? ¿Cómo sabe eso el cliente? Lo sabe a través de su ejecutivo, ¿ya? Porque el ejecutivo tiene el sistema para ir viendo en línea en el FOGAPE cuánto cupo tiene cada cliente, ¿ya? Pero no hay restricción de solicitudes. O sea, si él pidió un FOGAPE anterior, si además pide un FOGAPE reactiva ahora y necesita otro FOGAPE reactiva, lo que yo le recomiendo es que vuelva a hacer la solicitud y el ejecutivo le va a responder si usted puede acceder nuevamente o luego le va a decir, sabes que no, porque ya se acabó el cupo. De acuerdo. Pero he respondido lo que me estaban preguntando ahí. A ver, sí, hay varias preguntas que van llegando también. Estoy tratando de desdoblarme en este momento. Hay preguntas interesantes que las vamos a hacer. Me quedé pegada con uno, así que estoy un poquito desordenado en este momento, pero déjame buscar Sí, claro. una en este momento que me parecía interesante en la parte técnica. Para los clientes que no son de Banco Estado, también pueden acceder a esta plataforma que tú mostraste al principio, donde colocas el RUT de la empresa, muestras que no eres un robot. ¿Cómo accede un no cliente? Resumámoslo así, ¿cómo un no cliente del Banco Estado accede a un FOGAPE otorgado por Banco Estado, a diferencia de un cliente? Mira, el acceso para clientes y no clientes es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Ahora, en el proceso va a haber posiblemente alguna diferencia. ¿Por qué? Porque en un cliente nosotros tenemos la información para evaluarlo. Por tanto, el cliente podría encontrarse de vuelta, tal como me lo comentó otro cliente ahí, con un preaprobado, ¿ya? El no cliente es más difícil que se encuentre con esa información, con un preaprobado, porque no tenemos su información. Pero el proceso es el mismo. A través de la página web de Banco Estado, www.bancoestado.cl, ustedes van a ver el link de la misma señorita que yo les puse acá en la presentación, ya como portada. En esa señorita hay un link que dice presiona aquí para solicitar créditos de apoyo para reactivación. Usted aprieta clic y le van a aparecer esas pantallas que yo les mostré en la presentación, donde ingresa su RUT y vamos independiente, cliente y no cliente, ingresa su RUT y si tenemos un preaprobado para usted, posiblemente a un cliente le va a mostrar un preaprobado. Si no, le va a pedir más datos. ¿Ya? Por tanto, al no cliente va a ingresar su RUT, le va a pedir más datos y de esos datos nosotros después vamos a hacer una evaluación y le vamos a devolver una respuesta. ¿Ya? La respuesta puede ser inmediatamente que está rechazado porque no califica para el fondo o porque tiene alguna condición que lo deja fuera. Y si no es un rechazo, nosotros le vamos a devolver a través de un llamado o a través de contacto al ejecutivo. Lo vamos a contactar para poder evaluarlo ya con más detalle, ¿ya? Y ojalá con los datos que nos compartió, con la carpeta tributaria, con los datos que nos entregó en la solicitud, poder entregarle ya alguna propuesta proactivamente. Por lo Bien. tanto, como resumen, el proceso para clientes y no clientes es el mismo, a través de la página web www.bancostado.cl. A ver si tenemos 5 minutos más para consultas o Fernando. Sí, En este claro. momento, sí, a ver, es que estoy con altas pantallas acá. Mira, hemos tenido un pic de 150 personas en el evento, hay 130, eso significa que hay hartas consultas, ¿eh? Yo Sí, creo que por perfecto. eso organizamos estas iniciativas, para poder responder en macro, para después ir a lo micro en lo posible para cada caso. Waldo Lira, ingeniero agrónomo, buenos días, gracias por venir, Waldo. Él pregunta, ¿hay un monto límite de dinero que haya destinado el Estado para estos créditos? ¿Cuál es el punto?
si postulo muy tarde, ¿existe el riesgo de que haya agotado el fondo que el gobierno haya destinado para los FOGAPE debido a que hubo muchas postulaciones? Ustedes recomiendan también hacerlo lo más pronto posible. ¿Cómo ves la situación esta que menciona Waldo? Sí, mira, hay un monto límite, pero la verdad que, mira, nos pasó el año pasado que ese monto límite no se utilizó en su totalidad. O sea, el gobierno ha tomado todas las precauciones para que esto sea una real ayuda y no se agote. Y es más, me atrevería a decir que si nos damos cuenta que se está agotando, o si el gobierno se da cuenta que se está agotando, es tal el beneficio o tal el impulso que se da a esta iniciativa, que seguramente va a haber más fondos. Eso espero. Por tanto, yo no tendría una preocupación ahí, ¿ya? Lo que sí, yo quiero aclarar que no es que yo recomiende que lo hagan lo antes posible. O sea, en el caso de la clienta o de la persona que tenía un crédito preaprobado, yo le recomendaba que lo tomara luego para, por alguna condición futura, que le mejorara su situación. Pero la verdad que el PYME, esto va a estar abierto todo el año. Todo el año. O sea, nunca es bueno endeudarse cuando no se necesita endeudarse. Ya, eso es lo que quiero dejar en claro. O sea, si la empresa hoy día no necesita endeudarse, lo mejor es que no lo haga. ¿Ya? Si la empresa sí necesita endeudarse, esta es una súper buena oportunidad para endeudarse con buenas condiciones. ¿Ya? Y este proceso va a estar abierto todo el año. Por lo tanto, la seguridad que va a estar hasta el 31 de diciembre nos da la certeza de que en cualquier momento que lo pida durante este año va a estar disponible en fondos. Más que recomendarle que se apure, yo le recomiendo que sea bien responsable y que en el momento que realmente lo necesita, lo pida. ¿Ya? Ahora, ese momento puede ser para una inversión también. O sea, aprovechar la tasa, aprovechar las condiciones para invertir es un buen momento también. José María Benavente, buenos días también. Hace poco nos preguntó Fernando si una empresa que no haya sido afectada de manera directa por las lluvias o la pandemia. Eso es un buen debate, porque yo estimo que todo esto macro afecta tarde o temprano o de alguna manera a todas las empresas, pero las que no fueron afectadas por la lluvia del todo o por la pandemia, ¿pueden acceder también a este FOGAPE? Sí, pueden acceder. De hecho, eso se discutió harto en el FOGAPE anterior, pero sí pueden acceder, porque, sobre todo en este, porque este crédito lo que tiene como de objetivo final es la reactivación del país. Por lo tanto, cualquier inversión que haga, por ejemplo, una empresa que no se vio afectada por la pandemia, es más, muchas empresas subieron sus ventas en la pandemia. ¿Ya? O sea, si usted vendía mascarilla, lo más seguro es que sus ventas fueron históricas. ¿Ya? Y con esto lo que se quiere es que esa empresa tome alguna inversión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inversión también genera empleo en el proveedor, también genera puestos de trabajo, también genera movimiento en la economía, y eso es lo que se espera. Por lo tanto, aquí no es necesario que haya sido afectado directamente. Si usted no fue afectado directamente, igual puede acceder a este crédito. Sí, Francisco Galarce, buenos días. También nos pregunta, es una pregunta que yo creo que es importante aclararla. ¿Un agricultor con RUT persona natural puede postular a este crédito con un RUT de persona natural? Así es. Puede postular con el RUT persona natural o persona jurídica. De acuerdo. A ver, ¿qué otras consultas podemos tener? Cuando se inscribió, Eduardo Youssef también nos explicó, ¿es necesario estar inscrito en INDAP o algún programa de gobierno con anterioridad para poder optar al FOGAPE? Yo creo que eso es muy importante, resolver estas consultas. No es necesario estar inscrito en ningún programa especial. O sea, si usted no está inscrito, también puede optar. Bien. Hay varias preguntas más. Yo creo que también es bueno que compartamos tu correo o algún contacto con alguno de tus ejecutivos, que yo sé que están acá también en presencia de este evento. Bueno, creo que hemos... un correo donde estamos recibiendo algunas dudas. Si bien en la página web está la mayor cantidad de información, hay un número de teléfono por el cual ustedes pueden llamar también en el momento de hacer la postulación. Tenemos un correo que es segmento MIPE. No venía preparado para esa pregunta, pero te lo doy así. Segmento MIPE, ¿sí? @bancoestado.cl. A ver, en el chat lo acabo de colocar. Solamente segmento para ti. Ese es. Ya, lo vamos a colocar para todos entonces. Perfecto. Porque esto fue
Dame un minuto. Esto es la televisión, la magia de la televisión. Sí, y además no puedo copiar y pegar lo que escribí, tengo que escribirlo nuevamente. A ver, así que dame 10 segundos más de lo que habría tenido que ser. A ver, segmento MIPE, bancoestado.cl, a todos los panelistas y participantes, este es el correo en que pueden hacer las, claro, las consultas. Ahora, insisto, lo más rápido es a través de la página web, lo más rápido es probar, ingresar su root y ver qué respuesta le entregamos. Podríamos tener algo proactivamente ya definido para la empresa. Y en esa solicitud también hay un número al cual puedan acceder si tienen alguna otra duda. Eso es lo más rápido. Pero Daniel, cualquier otra duda que tengan por acá. Sí, no, por último también, Daniel Fons, que también, o Fons, disculpas, de alguna forma dije mal tu apellido, te pido miles de disculpas, Daniel. Él pregunta, ¿cómo puedo ver si tengo un Fogape Reactiva preaprobado? A través de la página web. Uh-huh. Página web, ingresan en su root, la respuesta va a ser, ¿usted tiene un preaprobado? O va a ser, siga haciendo la solicitud, eso significa que no tiene un preaprobado. Pero todo a través de la web, del Banco Estado. Bien, yo... A ver, estoy tratando de ver las últimas preguntas que han llegado. Benjamín Barros, voy a leer su pregunta literal. Durante estos 2 meses, marzo, abril, estarán vigentes Fogape Reactiva y Fogape COVID, las cuales tienen diferencias. ¿Qué ocurre si un cliente podría calificar para los dos instrumentos? ¿El banco cuál garantía preferiría? Es que eso va a depender más del cliente, ¿eh? No, más que del banco. ¿Por qué? Porque el cliente tiene algunas condiciones. Primero, el Fogape 1 o el Fogape COVID servía exclusivamente o sirve exclusivamente para capital de trabajo. O sea, si el cliente quiere inversión, la única alternativa que le queda, o refinanciamiento, la única alternativa que le queda es el Fogape Reactiva, ¿ya? Segundo, si el plazo que quiere el cliente es importante para él, hay diferencia entre el Fogape 1 y el Fogape 2, por llamarlo, ¿ya? La tasa también es relevante, ¿ya? Porque el Fogape COVID, recuerden que era una tasa más baja que esta, que era el 0,29, versus esta que el 0,64, ¿ya? Siendo una muy buena tasa todavía. Por lo tanto, más que el banco lo que le va a proponer, yo creo que es lo que el cliente necesite, ¿ya? Y lo que el cliente quiera. Por eso es muy bueno estar informado sobre las condiciones de ambos financiamientos. Bien, yo creo que con eso ya estamos. Fernando Amaya, quiero agradecerte por tu tiempo, a todos los asistentes.